dancing hand by hand with Jimmy. Driving around London in his blue mini. Every day is abundant, every day is easy. Hey, I love you. Auntie Bea is meeting the baby. Aww. This is cute. Look at his face. My mom is cooking. I'm going to the hospital to take some blood. I'll be back soon. I leave you guys with Bea and the baby. Gracias, thank you. And it comes as well with the tiny leggings and everything. He's like an executive. Exactly, the coolest kid. thank you. So, Auntie Bea, everything, say thank you. It's coming. Sometimes it takes hours to get the wind up. Look, push yourself. Piece of my face. I just feel hot. Aha, see the wind come up. This is Jamai's mom. The wind came up, Oh gosh. That's Wendy's mom. Let's give you a nice one. And take this and we fold. There. Hands are in. And you go in. Like this. There. That's better. I need to put this one because it's softer. Over my shoulder. There. No, no traes toallitas porque tenemos las toallas, pero no te preocupes. Espera, estos son los más pequeños en realidad. Uy, he apretado un botón ahí, no sé qué he apretado. Ya está bien. Vale, vamos a llenar la bañera. Que no se nos vea a nosotras, que se le vea a ella más. Uy, qué bebé. Uy, qué frío tienes. ¿Tienes frío? No tienes un calefactor, ¿no? Por casualidad. Wendy? Sí. No tienes un calefactor ni nada, ¿no? Igual podemos usar una de estas. Sí. Perdón. Uy, creo que está cagando. Os está tirando pedos, una de dos. ¿O soy yo? No. Ha sido yo.
Bueno, a lo mejor ha sido tú, pero ella definitivamente. Uno solo, que uno que solo es mío. Ah. Porque no, no me lo puedo aguantar, no. Tiene tanto gas. No te preocupes, pero ella sí que se ha tirado uno, lo he notado aquí. ¿Qué hacemos? Vale. Ok, con esto entonces, ¿no? Una de estas. Sí, tengo una de estas. Porque no tienes unas toallas estas que son de cara, que son así grandes. ¿Dónde metiste? ¿Te acuerdas que compraste conmigo unas desmaquillantes? Sí. ¿Te acuerdas? Que eran chiquititos. Sí. Podemos utilizar algo de eso. Es verdad, tenemos que preparar lo que le vamos a poner también. ¡Oh, qué chiquitito! Está arrugado. No te preocupes. Si es para estar en casa. Mira qué gustito está ahora. Se le cae hasta la babita. Abuelo, ya tiene calcetines esos. Oh, perdón. Ok, toallitas. Déjame ver. ¿Algodón, tía? ¿Podemos usar algodón? El algodón se va a deshacer. Si no te preocupes, un poco con la gasa esa que me has dado. ¡Qué gustito estás! Vale, ¿qué más? Mírale qué cara más peaceful. Ay. Vamos a poner... ¿quieres coger todo el bebé y la pongo yo arriba para que no cojas peso? Ah, oh, no, pero no es muy pesado, de hecho. Mamá es fuerte. Claro que sí. Vale, y a ella la vamos a poner en la toalla. Si quieres lavarla, la primero lavamos el cuerpo y luego la cogemos así, en plan la drapeamos con las cosas para que esté calentita y le quitamos el gorro y le un poco en la cabeza. Vale, o sea, si eso quita la toalla limpia, ¿no? No, o sea, ella va a estar aquí porque esto dices que está un poco manchado. Y luego la grapamos con esto. Esto es para ponerla ahí un poco. O a malas la grapamos con eso y luego le ponemos otra toalla alrededor para que esté calentita. Ay, 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 ay. Vale. Ok, it's time to shower. Esto que es shampoo. Está nuevo, no sale nada. Dale con fuerza. Ahora. Mira, esto es perfecto, a decir verdad. Sí, para ti casi. Y yo no sé ni cómo ponerme esto, ¿eh? Va a ser así, ¿no? Esto es para que se sujeta al sujetador. Ah, lo pones aquí así. Para pensar, uy, que se me queda enganchado el dedo. Voy a ponerlo así. Sí. Estas mantitas creo que las tengo que tener que lavar porque está manchada de cacao o lo que sea. De vómito, de la saliva esa que echa. Sí, lo lavo todo esto. Hay que poner un new set. Que alguien tiene frío ahora. No pasa nada, mami. Está la ventana cerrada, ¿no? Sí. Déjame double chequear. Espera. Sí, todo cerrado aquí. Vale. Tienes tú también para dormir. Ah, bien, bien. Eso es lo que yo te decía, los sacos esos. Sí. Pero hay otras cosas, porque eso es para cuando sea un poco más mayor. Que hay otra cosa que la coges y la rapeas. Sí, eso todo ahí. Tiene todo, ¿no? Ya tiene de todo. Sí, 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 tenemos outfits. ¿Quieres ponerle esto debajo de esto, no? Uh-huh. Vale, tenemos esto, tal. Tenemos esto no creo que vaya a hacer falta, porque vamos a utilizar este de aquí. Uh-huh. Tenemos esto y esta otra toalla para después. Uh-huh. Perfecto. ¡Perfecto! Vale, pues la desnudamos y la tapamos corriendo con la toalla, para que no sienta mucho frío. Vamos, vamos, vamos. Qué cosa me da lo del ombligo. No hace falta ni que le quites todavía el pañal. El pañal déjaselo y lo hacemos lo último. Bueno, lo último es la cabeza, pero ya a lo que me refiero, ¿no? Uh-huh. Por si se mea. Uh-huh. Y creo que se ha cagado. Puede ser.
Huele un poco a caca, ¿eh? ¿Alguien tiene frío? ¿Está grabando? Sí. Espera, que voy para allá. Ya está. ¿Le lavamos las piernas primero? ¿Qué hacemos? ¿Se lo quito todo? Quítale el outfit. Ay, mami. I'm sorry, mama. It's okay. It's not gonna be long, okay? No me da cosa quitarle esto, no sé cómo hacerlo. It's not gonna be long, it's gonna be quick. Very quick. Ay. Chiquitito. Ay. Ah, it's okay. It's okay. Don't worry. Don't worry. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Tapa este lado. La cojo en brazos. Ay, qué cosita me da cogerla. Ay, 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 ya está, ya está. Skin to skin, skin to skin. Ay, ay, ay. Ay, ay. Oh, no le gusta. Hala, ya está. ¿Has visto que la ¿Qué tiene frío? ¿Cómo empezamos? Estrújalo para que no tenga, para que no corra mucha agua. Y simplemente vas poquito a poquito, en plan la piernecita. ¿Más shampoo, crees? No, de momento no. En plan por todos los rollitos. ¡Uy! ¡Que se te tapa la carita! Dice, ¡uy! ¿Qué es eso, mami? Sí, huele a caca. Sí, hay que cambiarla, yo creo. Hay que quitarle el pañal. ¿Le quitamos el pañal? Sí. ¿Me lo aceitas y todo? Sí. Ay, 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 ay. Muy frío. ¿O no tiene caca? Ah, pues no, mejor se ha tirado un pedete. Oh. Ay, 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 ay. Oh, tiene hambre. ¿Quieres cogerla en brazos? Igual está montando. Es lo que quiere. ¿Qué es lo amarillo que tiene dentro de la vagina, tía? Tía, pues es el de las cremas o lo que sea. Límpiale, no pasa nada. Pero no quiero que llore, sí. No, si llora porque tiene fresquito. A ver, igual no tiene luz. Y sale también de poco a poco, porque tú nunca bañó él, ese sebo. Espera, como que está medio herido. ¿Tú lo ves bien? Vea. Yo no tengo ni idea. Ay, ya ves, como que tenía una heridita. Igual no lo toques, Jess. Limpia de alrededor, si no, y cuando venga la Smithway se lo dices. Sí. Ya está. Ya está, mamá. Ya está, baby. Aprovecha y tiene las piernecitas y tal. Ya lo creo que lo hice. No, las curvitas así. Yo, 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 yo. Me están mirando en plan de qué me estáis haciendo. Se tira un pedo. No. Ya está, ya está, ya está, ya está. Ya, 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 ya. ¿Ya no guarda la vecina? No. Ya, baby. Deberías de ponerle un pañal ahora, primero. Trae el chupo, corta.
yo creo que tiene hambre. ¿Quieres poner la teta? Sí. Y yo, si quieres, la lavo. ¿Está lavado? Sí. Dice que es eso, mamá. Pero si lo metes todo dentro de una boca de él, poco a poco. Sí. Oh, mira. Mira, y en plan de qué se estás haciendo. Mira, por arriba del bracito. Vente el bracito. Qué delicadita es. Sí. Y por aquí. Por aquí. Me preocupa lo que tiene dentro de la vagina, tío. No sé qué será eso. Seguramente sea de pis o algo, tía. ¿Cuándo viene el... De cosas de... Ah, de los fluidos, sí, esos. Sí, porque el está bien. De la placenta y tal. Sí. Pero está duro, has dicho. Sí, este sí, es como una... Tiene, es como una mucosa. Habrá como... Es que ya no me acuerdo, la verdad. Pero igual si la sumergimos en el agua... No, todavía no la sumerjas. No. Hasta que no se le caiga el cordón umbilical, nada. Porque eso es una herida que tiene abierta y se le puede... infectar. Sí, se le remoja. Levanta el bracito, baby. Levanta el bracito. I know, I'm sorry. Pero sí que coge el chupete. I'm sorry. Mommy don't wanna do this. Mommy don't wanna hurt, baby. No way, no. ¿Dónde está mirando ahí? I'm sorry, mommy. Mira hacia dónde está tu voz, ¿eh? Mira. I'm sorry. I'm gonna be quick, okay? It's just cleaning. Between your hands, look at this, how dirty it is. You got something in there, I don't know what it is. I'm no, sorry, no. Okay? I don't wanna hurt baby, I never hurt baby crying like that. No preciso faltar muito sinal, Jessica, quero que aperte. Tiene algo ahí, tiene algo marrón, no sé qué es. Mas de... Entre los dedos. ¿Dónde? Aquí. No. Es que ahora te ha pedido mucho. Ahora no lo quiero abrir. Ok. Ya está. Pañal, le dimos la vuelta. No, pañal primero. Pañal primero. Ah, bueno, lo tienes que limpiar el culete, ¿no? No, ya lo he limpiado. Ah, el culete, vale, pues ya está, sí, pañal. Dentro de poco ya va a estar súper gorda. Porque tiene mucha piel. Es que la herida todavía está ahí como abierta. Sí. Y no cura el ombligo ni nada. Cura cuando caiga. Claro, cuando se quede más durito. Pues eso no la puede sumerger. Porque si le tiene el otro pañal es más pequeño, este. Sorry. Pero el pobre es de esto tiene que también. Ay. I'm sorry, baby. If we actually hurt my heart. See her crying like that. ¿Pero le vale ese pañal? Sí. Ay. No le gusta que le toquen ahí abajo. ¿Nada? Dice, oye, ¿qué me estoy haciendo? ¿Verdad que sí? Es raro, ¿tú crees que en el hospital les abusan o algo a los bebés? No, tía, ¿cómo le van a abusar? No sé. Uf, qué grima me da eso, por Dios. Se la llevaron solo una vez para tomarle la tensión, unos minutos. ¿La has puesto bien? Creo que sí. Ya está. No está muy apretado, ¿no? No, pero está un poco suelto de ahí. Que sí. ¿Este lado? Bien. Patitas, no piernecitas. Patito. Patito. Vale, ahora vamos a envolverla. Sí, pero tapa de las piernas. ¿Con la otra toalla? No, tiene que tomar. Con la entera. En la toalla. Sí, y la tapamos entera y ahora la cogemos con la otra toalla también. Vamos a poner las manitas aquí así. Yo solo miro. Ya veo. Bueno, esta manita. Esta manita para mí. Dos está bien, tres son. Tres son multitud. Exactamente. Espera, cógelo.
Y ahora la vamos a cargar así. Espera. Ponle en esta mantita también, envuélvela, porque ahora cuando le mojes el pelo va a notar más frío. Pónmela así. Dame la toalla, porque la vas a coger. No, esta toalla. La vas a poner aquí así. Y ahora la vas a coger tú. Y la coges, la pones aquí así. Agárrala de aquí abajo. Sí, pues entonces... Gracias, Bea. Gracias, Santi, Bea. Vamos a quitar esa lavadora, voy a hacer un café. Ay, y me lo pones una... Vamos a poner una lavadora. Yo creo que quiero café también. Yo quiero café también. Bea, igual quiero un café también. No, yo no, yo sí. Sí. Ah, yo necesito uno. Si no, yo lo que hago es no levantar. Voy a dejar... el champú y todo eso dentro de la bañera del bebé. Vale, gracias, Bea. Nada, nada. Qué bien, mami, qué bien me siento ahora. Será más relajada, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Es que cuando uno se siente asqueado... Yeah. Auntie Bea is going to the Caribbean in 2 days. Qué linda. Gracias por venir. Thank you. Thank you, Bea. Yeah. Now, Jessica. First day, your baby in the house. Today, I'm actually going to sleep in the bedroom with my mom. We just had a baby. First day, your baby in the house. I still look like I'm pregnant. The baby is not in my belly anymore. So now, I'm good. But yeah, thank you for following us in this day. We are absolutely happy, and yeah, baby's here, so hopefully I see you in the next vlog. Let's see what she's doing. Thank you for following, guys. We see you soon. Thank you for being part of the family, and we'll be back with more videos. Yes, I'm here. We'll be back with videos. I'm on the airbed.
in the living room because they got the bedroom. So yeah, Emily, thank you for being here with us and yeah, have a lovely evening. It's a day to take care of mommy today. Yes, see you soon, guys. Thank you. Y después levantó y que show ainda.